Ay, 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 ay. Casi se golpea con la tarima. Así. Se rió así. Ah, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Vengo re loco, resacado. Porque estuve en un festival muy famoso, Lollapalooza. Realizado en la Villa 1114. Hay que estar ahí, ¿eh? Ay, 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 ay. No saben lo que fue. Un despelote. Lo conducía mi amigo Víctor Hugo Morales y el bebé Conte Pomi. Qué profesionales. Y era muy entretenido porque se le hacía un homenaje en vida a una cantante nacional y popular que sus letras han dejado. Lía Cruzet. Varios la hemos homenajeado varias veces. Con sus temas que calaron hondo, como Ya la cumbia comenzó y A mover los pies. Pero miren quién llegó, la güera Salomé. Qué letra tan comprometida, ¿no? Estaban los chicos de Agapornis que le hacían un monotributo en vivo. Vieron que los de Agapornis siempre agarran un tema de mierda y lo hacen popular. O agarran un tema popular y lo hacen mierda, no sé muy bien. Pero estaban todos cantando sus canciones. Y claro, la gente de la cultura apoyando. Andreita del Boca, Pablito Echarri con Nancy Duplá. Alejandro Dolina, que cuando apareció dije, me cortó el hipo. ¡Ah, mira! Tremendo. Bueno. Con todos ellos hicimos un trencito y fuimos al Centro Cultural Kirchner. ¡Qué obra! Monumental. Yo cuando vi ese techo transparente que iba cambiando de colores, la reflashé. Porque claro, ya venía muy zarpado en Jarra Loca y Mejoralito. Entonces me empezó a cambiar de color el techo. Ay, 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 ay. En eso estaba Bruno Gelber tocando en el piano La Marcha Peronista. Para alquilar balcones. Y poniendo música, DJ Ivo Cutsarida. DJ Corta la Bocha. Te ponía un tema, lo cambiaba, te ponía un tema, lo cambiaba. Bailabas al ritmo de la CB, ¿viste? Porque estaba. Un descontrol total. En un momento empezamos a hacer pogo, todos ahí. Vengo bancando este proyecto, proyecto nacional y popular. Todos muy zarpados. Bueno, vino el bebé con Tepomi y dijo, frenen, muchachos. ¿Cómo será lo zarpado que estábamos? Ay, 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 ay. En un momento me piden que improvise un discurso. Y bueno, tomé el micrófono, no como Wanda Nara. Es decir, con una mano. Y dije, señora presidenta, Cristina Fernández de él. Qué linda que está. Sos un caramelo. Te veo en la cadena y me vuelvo loco. Por vos, morocha, soy capaz de tomar las Malvinas e instaurar la asignación universal por oveja. Me voy con los chicos de la Cámpora, que a la hora de ocupar, ocupan lo que sea, y clavo la bandera del ANSES, ¿eh? Al grito de ¡Viva Perón, carajo! Obviamente este discurso fue muy aplaudido,
Pero cuando se hizo un silencio, me gritan, Nelson, contate unos chistes. Era el negro cadena de la hinchada de All Boys. Tres homicidios en su haber recién liberado. Se levantó la remera, una panza que le chorreaba. Tenía tres cicatrices y tres bypass. Y un tatuaje de Hugo Chávez en el ombligo. Le habían dibujado justo la boca a la altura del ombligo y él la movía así y decía, ¡al pueblo bolivariano! ¡Aquí estamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Abre la boca todo carne, 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 carne. Un solo diente así. Como en punta. Y un aliento. Que ay, 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 ay. Se había tomado un bidón de pico de oro y pomelo Manaos. Se imaginan cómo estaba, ¿no? Cuestión que, bueno, no tuve más que relajarme y contar unos chistes. Obviamente, primero vino Randazzo a hacer un stand-up. Y bueno, estaban todos mirándolo así, ¿no? Estaba Scioli en primera fila, así. ¿Vieron las caritas de Scioli en los actos? Que ya está así. Y Randazzo ahí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Me dijo la presidenta, flaco, 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 descarrilaste, flaco, flaco. Quiero contar un chiste. ¿Sabes cómo le dicen a Scioli? Le dice Comanche, por no decirle Chemanco. Karina Rabolini sacó así, pss, se le hizo todo el pelo rubio así, y con la aguja le hizo así. Pss, el flaco Randazzo salió volando como el Arsat. Y no me quedó otra que descontracturar. Así que peleé una rutina de chistes que tengo de Lelutier. De Lelutier a las 4 de la mañana en Cocodrilo. Que fue muy, pero muy efectiva. Espero no escuche mamá esto. Un matrimonio termina de cenar. La mujer le dice, Bichi, ¿querés postre? Sí, una mamada. Ay, pero estoy muy cansada. No importa, vení, yo te muevo la cabeza. De las orejitas la agarró. Qué tremendo, ¿no? Otro matrimonio, 20 años de casado, siempre muy buen sexo, pero con la luz apagada. Jugaban al braille siempre. En eso la mujer quiere innovar una noche y en medio del acto le prende la luz. Lo descubre al marido manipulando un vibrador. Le dice, te descubrí, impotente, mentiroso, me engañaste. Bueno, le dice, ya blanqueamos lo del consolador, ahora vos decime de dónde carajo salieron los 5 pibes. Eso, pilante. Ay, qué diwan que era. Y ahora sí, para terminar. Una chica se va a confesar, cual esperanza mía. El cura la recibe y le dice, hija, cuéntame qué te anda pasando. Ay, padre, mi novio es un hijo de puta. ¿Por qué decís eso? Y porque cuando estamos solos me arranca la ropa, es un hijo de puta. Mirá, yo también te arranco la ropa, no soy un hijo de puta. Sí, sí, pero él me saca el corpiño, padre, es un hijo de puta. Mirá, yo también te saco el corpiño, no soy un hijo de puta. Sí, pero él me saca la bombacha, padre, es un hijo de puta. Mirá, yo también te saco la bombacha y no soy un hijo de puta. Sí, padre, pero él me penetra, es un hijo de puta. Mirá, yo también te penetro, no soy un hijo de puta. Sí, pero él tiene ladilla. ¡Ay, qué hijo de puta! Pilates.
Excelente. Qué humor picante. Y ahora sí, luego de esta rutina premiada con el Santa Clara de Asís, vamos a ponerle el broche musical a esta noche. Por eso recibimos con un fuerte aplauso a mi compañero y amigo David Rottenberg. Gracias. Excelente, querido, ¿eh? Gracias. Excelente. Muchas gracias por invitarme. Espectacular, ¿eh? Gracias. Excelente. Estuviste muy bien, querido. Muchas gracias, igualmente. Bella noche para vos. Bellísima, igualmente. Bien. Bueno, después nos vamos de joda con Guillote. Ay, 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 ay. Ya reservó mesa y todo. ¿Para qué la mesa, no? Arriba de la mesa se pueden hacer tantas cosas, querido. Caramba. Bien. ¿Qué le parece entonces? Sí. Yo escuché que quería cantar un cierre musical. Ah, estaría buenísimo. Algo de Chopin, Beethoven, Mozart, Rachmaninoff, Ikonikov, Kisilov, Abramovich. No, yo estaba pensando en algo más popular. Más ah, cumbia, nena. No tanto. Yo le doy pistas. Sí. Es muy conocido. Sí. Dice que es feliz. Tiene cara de nada. Es negro. Es Riquelme. No. Y sí, son todas las características de Riquelme, ella la que está dando. Sí, pero no en este caso. Me refería a Pharrell Williams. Ah, qué tal, encantado, mucho gusto. Pharrell Williams, como todos saben, ha ganado infinidad de premios Grammys con su tema Happy, en cuya letra él cuenta que tiene muy dentro suyo, tiene una gran felicidad por la vida que lleva, y creemos que algo parecido nos pasa a todos los argentinos. Que estamos con este proyecto a muerte. Justamente, también cuando hacemos colas en los bancos, cuando hay piquetes, cuando nos suben los impuestos, nos cortan la luz, también sentimos muy dentro nuestro una gran, gran, gran... ¿Felicidad? No, una gran happy. Amigo. Ser argentinos no es tan fácil ser. Sentís que nadie cumple con la ley. Ahí está Vudú que vive como un rey. Mientras que vos cobras el 5 y no llegas al 6. Sentís la happy. Cuando prendes el Netflix y ves que te cortaron la luz. Sentís la happy. Vuelvas en invierno y se te congela hasta el carapú. Te meten la happy. Cuando vas al super y en la caja te rompen el cu. Sentís la happy. Que lo están dejando así, más grande que el de un ñandú. ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Happy! Dicen que no hay seguridad. ¡Happy! Y salís y te chorean. ¡Happy! Dicen que no hay inflación. ¡Happy! Y lo que no hay es oposición. ¡Happy! 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 Capi, capi, capi. ¡Amigo! Te comen los piojos y no te alcanza ni para el champú. Sentís la happy. Porque están choreando a full y Bernie no dice ni mu. Te meten la happy. Cuando matan a un fiscal y todos se hacen los bolú. Sentís la happy. Te dejan el orto así, más grande que el de un ñandú. ¡Ay!